I didn't know you were here, brother. So rebels. Qué rico, hermano. ¿Cómo estás, Joel? Esto es a full con Afro-Give and Some Rebels. Oh. So rebels on the same page, Afro level, de rumba, jazz, the funk, the treble, una misma identidad sin egos. Hola, mi nombre es Dairamir González. Soy pianista y compositor y soy el director de Dairamir y Habana en Trance. Bueno, mi nombre es Edrey, el director de la banda Oquere, Omila Ye en la onda de Yoruba, un vividor de la música, una persona que le gusta mucho disfrutar de buen arte. Con Habana en Trance siempre tuve la idea, la inquietud de poder mostrar el ambiente del jazz afrocubano. Porque Habana en Trance es el resultado del trance que estamos los jóvenes cubanos de hoy en día para poder dejar de ser una promesa para convertirnos en la realidad que es hoy Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba. Eso representa Habana en Trance. La fusión de esa energía que estamos haciendo nosotros los jóvenes del jazz cubano hoy día. Pi, a ver, pi, pi. Esta da. Sí, pi. No, sí, decíamos la mi, déjalo ligado. Yo devengo del rap cubano, devengo de la fusión. Yo siempre tuve la tendencia, que es lo que me caracterizaba y lo que me diferenciaba de todos los demás, que siempre mi misión vino de mí, de mi adentro, de haber bailado con los bambam desde chiquito. Oquere simplemente representa lo que es la música cubana, ese rap cubano que quería ya lograr con todas las influencias jazzísticas, con todo la afrocultura en general, con toda la realidad cubana, con todo el contexto cubano. So rebels on the same page, Afro level, de rumba, jazz, the funk, the treble, una misma identidad sin egos, mambi de cuna y en el armario un libro de Martí, ritmos que hacen voces, viva Cuba, negro en textura y más aún pongo en alto mi cultura, fuck de censura. Ok, vamos ahí a repetirlo. Ahora estamos proyectando este proyecto que se llama The Afro Cuban Soul Rebel. Estamos intentando en estos momentos crear un sonido muy, muy personal, buscando la forma de mezclar los compases asimétricos con los danzones, pero de una manera donde pudiéramos decir que no solamente jazz afrocubano es solamente algo instrumental, donde pudiéramos mezclar algo popular con lo culto. De Guaguancó, Yoruba y Abacuá, de tradición, de libertad, del fruto y las raíces, de unión, diversidad, blancos y negros, de batá, evolución.
la IE. La IE. ¿Qué tú crees eso? Y lindo, está rico eso, ¿verdad? Estás dentro de la historia y no olvidas el pasado con el presente. Estamos presentes. Así es, muy maestro. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un placer. Que lo... disfrutes el tema. Chao. Sí. Eso es lo que pasa en La Habana. Las personas vienen, se acercan, te dan las felicitaciones, se identifican con lo que uno hace. Eso es así. El cubano siempre por generaciones va a vivir. El que nació en Cuba, como cubano, va a sentir la energía de poder estar en Cuba, porque de Cuba es lo que nos alimenta, Cuba es lo que nos vio nacer, Cuba es lo que nos entregó la energía, nos entregó la clave, nos entregó la música, nos entregó la profundidad, nos entregó las situaciones, nos entregó muchísimos cambios. Yo creo que esa representación que estamos tratando de dar aquí a través de nuestra música simplemente es revolución. Peace and love. Lo bonito de otro lo dije a mí, ya no se lo dije a ti.